piden allanar la iglesia del 9 de julio. Bien, te lo habíamos adelantado en tiempo real. La semana pasada te habíamos dicho que iban a apuntar ¿a dónde? A la comisaría y a la iglesia. Maciel y el cura. Hay una relación. El cura salió ayer a desmentir muchas cosas, a tratar de despegarse de la situación de Maciel. La justicia lo tiene apuntado. No sé por qué, hay algo más, hay un dato extra que no lo tengo, que no tenemos. Pero la justicia apunta a la iglesia también. Hoy piden allanar la iglesia del 9 de julio. Está Ale Ledesma trabajando en el lugar. Ale, buen día. Buen día, Dani. ¿Cómo le va? Comentarles que sí, nos encontramos acá al frente de esta parroquia, de la parroquia Ascensión del Señor, el 9 de julio. Sí. El doctor Burlando y su equipo se encuentran en Goya, justamente solicitando como medida el allanamiento de esta parroquia. Para ellos existen posibilidades, para ellos existen posibles indicios, sí, de que aquí puedan encontrar algo que los lleve a Loa. De más también, no está de más comentarles, de que se encuentran en Goya, incluso en este momento, aguardando a un equipo de peritos, sí, que con perros rastreadores se van a trasladar, sí, al campo. Una de las posibilidades es que también, más allá de las actividades que se tengan con esos perros rastreadores en el campo, puedan llegarse con esos mismos elementos aquí a esta parroquia. Es una de las medidas que están solicitando a las autoridades judiciales federales en la ciudad de Goya en esta mañana, en esta fría mañana correntina. La gente ligada y obviamente el doctor Burlando es quien encabeza este equipo que está en este momento reunido con los fiscales federales y van a hacer esta petición a la jueza Cristina Poser Penso. Sí. Primero, el allanamiento a esta parroquia, luego toda la tarea que tienen prevista realizar en el campo, en el campo de la abuela Catalina, sí, y además van a solicitar que esos mismos perros que rastreen el campo, sí, se lleguen hasta esta parroquia, Ale, también a realizar tareas de rastreo. A esta, sí, hora, Dani, yo te digo, a esta hora te informo, sí, que hay una persona. Viste que muchas veces dijimos a lo largo de la investigación que había gente que tenía datos, que aportaba información, no en la justicia porque la verdad le tiene miedo a la justicia, no le cree a la policía, no le crea el poder, ajá, político, y entonces confía en quién, en los medios, sí, y en el equipo de abogados de Burlando. Entonces, exacto, muchas de las personas que tiene data, que tiene información importante en la causa Loan, se acerca a los abogados. Hay una persona, es más, sí, es más, voy a contar otro detalle. Antes de ir al campo y antes de llegar a la iglesia, el equipo de Burlando, no sé si Fernando Burlando en sí, personalmente, pero parte de su equipo, se va a reunir con una persona que le va a aportar un dato que a mí, a esta hora, me dicen que es más que importante. Para tener en cuenta este dato que te estoy aportando, Ale. Sí. A tener en cuenta este dato. Ya, sí, están los perros en lo que es el campo de Catalina para comenzar la búsqueda en cuestión de una hora aproximadamente. Está ok para allanar, sí, la iglesia. Exactamente. Pero esto se llega por el dato de una persona que vincula al cura con Maciel. Por eso la justicia entiende y acepta la, sí, solicitud del pedido de Burlando. En una jornada, sí, que puede ser muy importante. Y adelanto que van a pedir nueva detención. La verdad, no es una sola persona. Son varias, varias las personas que tienen ese dato. Dame, sí, un minuto, Ale, porque lo que contamos acá es lo que va a pasar en las próximas horas. Último momento, dale.